Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta semana del 5 al 9 de febrero es con la ciencia, ¿vale? Voy a hacer actividad de ciencia y a mí se me ha ocurrido hacer una cosa que me gusta mucho, que es investigar. Pero investigar no es algo que no importe, que a mí me gusta mucho investigar las estrellas, y hemos hecho cosas de estrellas todos los años, pero este año no. ¿Qué pensáis investigar? Bueno, pues el año pasado murió mi hermano de cáncer de colon. Tengo una amiga que ha superado dos cánceres de pecho y tengo gente cerca que ha estado enferma. Yo era socio de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿vale? No pago mucho al mes, pero bueno, algo pago y algo colaboro. Que cogen dinero, cogen donaciones y le dedican a distintas actividades. Pero a mí hay una cosa que me mosquea mucho, que es que la gente llora con el cáncer, llora mucho, pero luego no hace nada. Bueno, algo se puede hacer, yo es que no puedo hacer nada. Dicen, yo no puedo hacer nada porque no soy médico, no soy científico, no sé investigar. No importa, hay opciones para ayudar a la investigación sin ser nada de eso. ¿Vale? Y os voy a enseñar una. A mí es que me da mucho coraje, y lo voy a repetir, me da mucho coraje y la gente dice que no se puede hacer nada. Que yo no puedo hacer nada, tú puedes hacer algo. Tú puedes hacer una carrera y recoger dinero y donarlo, tú puedes hacer un montón de cosas. Esto lo conoce muy poca gente porque estamos en un país que desprecia la ciencia. Entonces yo no sé por qué la gente no conoce esto, y yo sí, pues yo no soy más listo que nadie, pero yo sí lo conozco y me gusta enseñarlo. Entonces el otro día me metí por la noche y voy a buscar a ver si hay algo para el cáncer y lo había. Hay una página que se llama Zooniverse y encontré este proyecto que es el Node Code Breakers Looking for Patterns in Lymph Nodes, ¿vale? Rompedores del código de los nodos, ahora explico lo que es, buscando modelos en los nodos linfáticos. Los nodos linfáticos son unos órganos que generan ciertas sustancias que tenemos en el cuello y debajo de las axilas, ¿vale? Entonces, aquí os explico un poco cómo es el proyecto. Cuando entréis, solo tenéis que buscar No Code Breakers en Google y os sale esto. Os vais a explorar, clasificar y os lo explico yo rápidamente. Podéis entrar en el tutorial, pero lo que viene a explicar el tutorial es que marquéis con verde este tipo de cosas. Estos son nodos linfáticos que pueden estar. No, la palabra no es infectado, porque el cáncer no es una infección. Puede estar afectado por el cáncer, ¿vale? Entonces solo lo tenéis que marcar, no tiene mucha complicación. Yo estuve el domingo por la noche probando y no encontraba ni uno. Y los alumnos ayer y antes de ayer encontraban un montón. Bueno, yo veo aquí uno claro, ¿vale? Yo de este estoy seguro. ¡Oh, qué mal! Ustedes lo vais a hacer mejor que yo. Si no veis más, le dais a Done, Next. Carga otra imagen. Yo creo que estos son, ¿vale? Si no estoy seguro, le doy al Pen for Unsure Spots, Pen para puntos inseguros, pero yo creo que estos sí son. ¿Pero qué es eso? No veo nada. Estos son, mira, y este sí que está claro, ¿lo veis o no? Estos son zonas que puede, que pueden que estén infectadas, o sea, afectadas por cáncer linfático, que mata a la gente. Y esto que está aquí, por eso hemos dicho que íbamos a hablar de lo que íbamos a hablar, se viene a los pechos, ¿vale? Y entonces es el origen del cáncer de pecho. Entonces se puede estar antes, si miras por aquí, lo detectas antes. De todas maneras, aparte de esto, ¿cómo funciona? La IA, una inteligencia artificial, no puede detectar este cáncer, lo podemos hacer los humanos. Entonces, hace muchos años solo confiaban en los humanos para detectarla. Pero ahora, si tú le metes mil fotos de cáncer y mil fotos de no cáncer a una IA, la IA aprende a distinguir en una foto si hay cáncer o no hay cáncer. Y eso está muy bien porque así no lo tienes que hacer un ser humano, no tiene que llegar al médico, sino que un sistema automático va a ver la mamografía y va a decir, esta mujer va a tener cáncer, o tiene o lo va a tener. Con lo cual, aumenta la velocidad de detección y para el cáncer es muy importante tratarlo. Cuanto antes lo pille, antes lo terminas con él. De todas formas, hay cánceres como los de mi hermano que no tenían cura. Hay dos tipos de cáncer del suyo.
uno que tenía un marcador genético que te podías curar, sí o no, y otro que era muy difícil que te curara, y él cuando hicieron análisis era de los que era muy difícil que se curara. Y ya está, mala suerte. Quiero decir, la vida es así, pero la vida sigue. Yo lo que no voy a hacer es que haya otra persona que pase por lo mismo. Yo no quiero que nadie sufra, nadie, no hace falta que sea yo. Pero visto desde mi punto de vista, yo soy muy egoísta, yo quiero no pasar por lo mismo. Yo creo, para cuando yo llegue a la de mi hermano, ya haya una cura. Yo lo hago por mí, no por los demás. Entonces, ¿tú quieres? No, me da igual. Yo quiero sobrevivir yo, y es bueno para mí. Otra más y lo hacéis ustedes. Yo ya, vais a dudar, si dudáis, la ponéis en rojo. Si no dudáis, yo no dudo en esta, ni en esta. Pero esto yo no sé qué es. Entonces no lo voy a marcar, o lo voy a marcar en rojo. Vamos a hacer esto y luego vamos a hacer otro proyecto más chulo.